Hola, saludos a todos los que hacen boquillos sin pan, ¿qué tal estáis? Aquí os voy a traer la guita de jungla que os prometí. Pues bueno, aquí estamos jugando con Harvard. Bueno, he cogido a alguien así que fuese bastante estándar. Y lo primero que os quería enseñar es cómo no ser contra jungleados. Que esto lo hago yo mucho en mis vídeos, seguro que más de uno de vosotros lo ha visto. Empezando por ejemplo en el red, si nosotros tenemos un jungla que no es fuerte en el early game, y por ejemplo si ellos tienen algo como un Lee Sin, por poner un ejemplo, que ya sabemos que Lee Sin es una bestia, ¿no? Si te coges la jungla te puede matar muy rápido, y si tú tienes un tanque y tal, vienes y guardas aquí, tal y como acaben lobos, incluso antes de hacer lobos, te vienes por este camino de aquí y le guardas ahí. Entonces de ahí ya te quitas el que él te entre, porque muchas veces Lee Sin te guardea aquí, o esto, y te puede venir aquí. Y teniendo aquí visión, incluso entrándote por detrás, te la va a joder. Pero si cubres esa entrada ya es imposible que te suceda eso. Entonces, os estoy enseñando un poco así, por así decir, cómo jugar a lo... que no te pongan el cuello como un buitre, vaya, que lo pongas tú, ¿sabes? Ya os he dicho yo que muchas veces yo en ranked suelo jugar más al mínimo riesgo que al carreo, porque en verdad, si tú la lías mucho, por ejemplo, si a mí me pillas aquí un jungle y me matase, yo pierdo muchísimo, pierdo eso, pierdo el buffo, e iré por detrás de él toda la partida y bueno, sería un problema. Vamos con los ganqueos. ¿Cómo evitar los wards? Normalmente los tops ya que tienen cierto lo que tienen experiencia en el top lane, si juegan arriba te van a guardar por esta zona normalmente. Entonces, si tú llegas y ves que tú tienes que mirar las lanes siempre tienes que tener las lanes controladas, ¿vale? Los ojos clavados ahí como estacas, me cago en Buda. Entonces, si tú ves que ese tío baja, porque tú lo ves, seguramente haya bajado a guardear. Puedes o ir a gankear mid, si en ese momento te va bien y él ves que él no ha guardeado aquí. Puedes gankear mid, que por eso también se empieza abajo, porque aparte de tener más ayuda en la bot lane, que te ayudará más a hacer esto. Después tienes el top y el bot como y el mid como opción, como primer gank, que es mucha mejor opción que bot, porque bot es siempre más complicado, y sobre todo al principio, ya sabes. Pues bueno, esa es una de las cosas. Entonces, si vemos que han guardeado, si tenemos B, Harvan, personajes que tengan saltos, Fizz incluso, o sea, cualquier jungla que tenga salto, podéis hacer esto. Hacéis esto y desde aquí ya controláis también si su jungla viene a hacer un counter gank. Entonces, es sencillo, esperáis a tenerlo en cooldown, ya podríamos salir. Entonces, aunque estuviesen aquí. Y esto ya empieza algo muy importante. Tú le empiezas a pegar desde atrás al tío. No gastas las habilidades al entrar porque es una gilipollez. O sea, va a usarle y a la que el tío tenga problemas va a flashear y adiós. Tú lo que tienes que hacer es golpear al tío, pum, y delante de él, pum, autoataque, pum, y siempre delante de él. En el momento en el que él use su escape o su flash, ¿vale? Lo pillamos aquí y le hemos dado pum. Si nosotros nos quedamos pegando detrás de él y nosotros, por ejemplo, fuésemos Xin Zhao, a la que él flashea, ya no lo cogemos si no gastamos nuestro flash. Pero sin embargo, si tú le vas siguiendo desde adelante, aparte de que te se va a llevar un par de golpes extra, porque anulas el autoataque, ¿vale? Lo vas anulando. Es muy importante eso porque a la que él flashea, ¡pum! Lo pillas y lo vuelves a dejar atrás tuyo. Y eso hace que sea casi imposible escapar de ti y le gastarás el flash y seguramente lo mates. Eso con personajes como este o como Xin Zhao, que también va muy bien. Puedes hacer esas cosas, o sea, puedes realcanzar a una persona con B también, puedes estarle pegando así, quiteando por delante de él. Y a la que él use su escape, pum, meterle con la Q o con la E de Xin Zhao y realcanzarlo, gastar el flash y matarlo además. Es algo muy importante y tú no gastas tu flash. Otra cosa he explicado antes, he explicado de poner aquí el ward, porque es una forma de cubrirte totalmente, ¿vale? La entrada, y si tienes un jungla que no es muy fuerte al principio, y él sí, tiene un asesino como el Lee Sin, que si te coge la jungla a esto de vida te va a matar. Es muy importante, muy muy importante. Guardear ahí yo lo suelo hacer para evitarme problemas. Pero si tú no necesitas guardear ahí, me habréis visto que lo hago muchas veces en las partidas que hago. Cuando yo voy a subir, si subiese desde aquí a gankear, y yo sé que él no tiene ward, si no daría esta vuelta, incluso puedo dar la vuelta por aquí. Antes de gankear hago esto. Hago esto. Y entonces ya gankeo o por aquí, o incluso gankeo por detrás. Yo suelo gankear por detrás, depende del personaje. Lo malo es que aquí ya te está viendo la torre. Y si él en ese momento está más pusheado, te sale a cuenta entrar por aquí, porque te verá más tarde incluso. Pero bueno, el hecho es que hay que entrarle por detrás y, como os digo, quitearle y golpearle desde adelante siempre, quiteando. Y a la que él esto incluso podéis. Os dejaré un vídeo abajo cortito, que es un play que hago. Que es eso, es hacer adelantarme a su flash, porque ya estoy por detrás. Y yo sé que él va a hacer el flash, pero estaba esperando a que llevaste mi E y mi Q.
porque puede permitírselo, está delante mío. Y entonces, cuando tú sabes que le está esperando tu skill para usar el flash y hacértela gastar, lo que tienes que hacer es, si él está aquí, tirarlo aquí, porque seguramente el flash vaya en línea recta, porque acorta más distancia su torre. Ya os dejaré un vídeo pequeño abajo para que veáis cómo lo hago además con Harvan, que es un Lee Sin, lo voy persiguiendo y sé que va a flasher ahí, tiro directamente ahí, pum, y tal como tira flash lo vuelvo a pillar. Es adelantarse al flash, eso es, depende de qué momento, también te puede salir muy, muy a cuenta hacerlo. Y bueno, con esto acabamos lo que es el quiteo y esperar al flash del pavo y tal, y como os he enseñado. Si no gastáis el ward para cubriros en la jungla, que yo lo suelo hacer así, pero a veces no, si vamos a gankear desde abajo, ya os he dicho, primero, si sabéis que no tenéis ward, lo suyo es echar un vistacillo aquí, porque igual os está esperando y yo la lía. Y guardear aquí, de esa manera, tú al tener guardado aquí cuando tú gankeas, si él va a venir a hacerte counter gank, tú lo ves. Entonces tienes un límite, porque hay a veces que tú divías un poco, te pega un par de tiros a la torre o se la pega a tu compañero, y entonces el mismo que tú se está atacando se da la vuelta, te entra por aquí en jungla, como es Harvan mismamente, os pilla a los dos, ¡pum! Y estáis muertos. Entonces, tú poniendo ese guard ahí, viniendo desde abajo, lo que tú logras es que cuando tú vas a hacer el ataque, o sea, cuando tú haces el gank, tú puedes saber hasta dónde llegar. A la que el tío viniese, con el guard que hemos puesto del Tribus, si nos estás rodeando y es un tío que es muy fuerte, tiene un early muy fuerte, como Lee Sin, como incluso Jin Zhao, con la Vi, personaje muy fuerte, si tú no tienes un personaje tan fuerte, llevas a Mumu, a Sejuani, a estos más tanques, que al principio no son tan fuertes, pues tú ahora que esto y ves que está entrando, dejes de chasear directamente, pues si lo chaseáis un poquito más, forzáis un poco más la situación, seguramente venga este tío y os mata a los dos y se lleva un doble. Os habrá pasado mil veces, seguro. Pues con ese ward os quitáis y estar atentos, quitáis esa tontería. Y si en vez de empezar desde abajo, empezáis desde aquí, cuando vais a gankear, gankeáis obviamente al que está aquí, como veréis, yo siempre lo primero que hago es esto. Vale, vaitas para ver si te están esperando ya aquí el que viene de aquí, que es posible, me ha pasado a veces. Y una vez estás segura de que no está, haces esto, puf, dejas el ward. Entonces gankeas. ¿Por qué? Porque tú estás gankeando y lo mismo te digo. Os podéis meter hasta aquí, hasta su torre. Incluso podéis decir si divear o no, pero tú no puedes divear a un tío que... Ay, me está matando. Tú no puedes divear a un tío al que directamente no sabe. O sea, tú lo puedes divear, pero si te está viendo el juego aquí, se va a hacer un doble. Y si diveáis, y lo típico, que lleváis un tiro cada uno de torre y tal, pero no lo conseguís matar, el tío va a venir por aquí y os va a matar a los dos. Y ya lo digo, es un doble y dos asistencias para el otro. Y ahí es cuando se empieza a perder una partida de verdad. O sea, es una de las razones por las que el early se pierde de una forma muy... Coño, que te quedas en la miseria más solo de puño. Punto, coño. Pues eso, saltar paredes es muy importante. También podéis saltar paredes tal y como os he enseñado. Si os gankean aquí, o sea, si os guardean aquí y tal, podéis saltar esta, entrar por aquí. El mid lane más o menos se lo suelen cubrir bien, porque suele cubrir el mid lane se suele cubrir una zona y el jungler suele poner un ping en la otra. Y de esa forma controlas un poco las dos salidas. Y en bot también tienes ese saltito, ¿vale? Tú puedes entrar por aquí. Él pensará que puedes entrar ahí y guardas aquí si vas a hacer contra el jugador. Aquí tú por aquí puedes moverte un poco si sabes que en ese momento su jungla está por esta zona. Entonces tú lo que puedes hacer con Harvan es para saltarte el guard que se guardea aquí y aquí, normalmente en el Tribus y en Dragón, porque así crear una pared en la que tú vengas por donde vengas, te ven porque no cuentan que tú vengas por aquí, y si tú dieses la vuelta, te verían. Pero con Vi, con personaje que tiene salto, se usa mucho él, venir por aquí y saltar de aquí al arbusto directamente. Por ejemplo, con Harvan lo puedes hacer, con Vi lo puedes hacer. Hay muchos con Lee Sin, con un guard y la W lo puedes hacer. Hay muchos camperos que lo pueden hacer. Pero esto, tenéis que tener unos jugadores aquí un poquito experimentados, porque los hay, que si esta es tu base, aquí están tus compis, y tú le quieres hacer ese gank, tú no puedes hacer Q y directamente gankear, porque lo tendrás en CD. Entonces no vas a gankear una mierda. Tú tienes que saltar y esperar aquí 8 segunditos así, ¿vale? Entonces tú piqueales en azul, o le haces el clásico men, ¿sabes? Para que no entren. Tú saltas aquí y a los 8 segunditos entonces les entras. Ya os digo, hay personajes como este, como Vi, como muchos, como Lee, como muchos que tienen salto, que son muy móviles, Shaco, que puedes usar eso mucho a su favor. El saltar las paredes y de esa forma evitar los wards, ¿sabes? Es muy importante, esto parece que no, pero es muy muy importante. Yo ya veis que más en vídeo lo he hecho, me habréis visto. Y también muy importante los he contado de los wards, esto es lo base, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la contrajungla. Vosotros siempre pensáis, coño, se me va el ratón. Que me estaba poniendo los cascos, me cago en Buda, no puedo con estos cascos de mierda, ¿eh? Un día esto lo voy a pegar un pisotón y vas a escuchar al Tato. ¿Qué os iba a decir? La contrajungla, siempre más o menos sabéis por dónde va a empezar él.
Entonces siempre sabéis que donde él empiece al 7, al 7:15 sale. Y al siguiente, al segundo que vayas será siempre un minuto más o menos aproximadamente, porque los hay que se hacen una wave antes, como yo por ejemplo, que me hago esta ya guardeando aquí para que no me lo roben. Me hago esto, me hago el blue, me hago esto, ya con esto guardado para que sé que no me lo roben. Y es acabar el red, y tal y como tenga el red, empiezo ya con los ganks, y así me dura más el buffo, ¿sabes? Ya estoy a nivel 3. Es muy importante también, y claro, para robar es lo mismo, ¿sabes? ¿Cuáles son los times que van a salir la segunda vez? Sería al 8:20 o así, aproximadamente, 8:15, y al 7:15, ¿vale? Sería más o menos los controles. Tú una vez te llevas uno, ya tienes el control de eso, y si tú estás ahí al... nada más aparecer, es muy muy posible que te lo lleves, o él, que esté atento y ya esté a posta de eso. Pero si él tiene mucho trabajo, si tu equipo está presionando mucho, seguramente esté una lane gankeando, que igual lo está haciendo bien, porque igual esa ayuda es más necesaria que el buffo. Pero siempre que vayas a robar aquí, lo que más inteligente es hacer esto. Le guardas ahí, porque hay un 90% de posibilidades de que el tío entre por aquí. Porque cuando él sale por base, por norma, entran por aquí, siempre, el 98% de las veces. Y si viene de aquí, de mid o de donde sea, va a entrar por aquí siempre, ¿vale? O si no, por aquí, pero bueno, tú lo vas a ver seguro. Entonces, golpeas al bichillo este y te lo traes a... Yo me lo gusta traérmelo o aquí, que tengo visión de lo que viene. O como ya tengo este aquí, me lo puedo traer aquí más pegado para tener la visión de si el top lane empieza a bajar y tal. O incluso aquí, que también os sigue el bicho hasta aquí, y os lo podéis hacer aquí en estos matones. Vale. Tú ven aquí, cabrón. Te lo puedes hacer desde aquí también. Entonces, por eso me gustan personajes con salto. Si tú aquí tienes un personaje que no tiene salto, ¿vale? Un Xin Zhao, vamos a poner. A la que tú veas, si esto te lo han guardado y tal, a la que tú ves que el mid lane o el top laner deja de aparecer, no te lo pienses dos veces, vete. No te vale la pena jugártela por el buffo, ¿vale? Entonces puedes salir directamente por Baron o por donde te salga los cojones. Pero bueno, es una forma de hacer contra jungla segura. Yo siempre, cuando hago contra jungla, por eso siempre llevo el tri. Hay gente que se coge el rojo, a mí me gusta empezar siempre con este. A menos que pues te hagas el feral o tal, que todo lo cambie por el rojo. Pero al principio siempre con este, porque a la hora de hacer contra jungla lo haces mucho más seguro. Y a la otra, a la hora de hacerte tu jungla, como os he enseñado, hay muchos trucos que te ayudan muchísimo. Como cubrirte una posible muerte, un Lee Sin, una Vi que tiene un early tan fuerte. Te vienen por aquí y a lo mejor si tú te estás haciendo lobos y tal, te vienen aquí, te guardan el blue, que saben cómo estás. Y cuando te lo vayas a hacer, te vienen por aquí, te lo quitan y te matan. Y bueno, eso lo he visto hacer muchas veces, por eso... Yo recomiendo que si tienes tú un jungla que sabes que no puedes con el cara a cara y tal, es recomendable guardear aquí antes de ir al blue. Yo lo hago a veces. Y si no es necesario, lo que os digo, guardeáis la... Tal y como tienes a gankear, o guardeáis su entrada, o esta o aquí. Depende en qué sitio juguéis. Muy importante. Ya os digo que me llevan muchos sustos. Y bueno, a ver, ¿qué más, coño? Que tengo aquí la libretica con las cosas que quieras ella. Los robos. Aquí entra 50%, 60% es suerte, ¿vale? Porque tú nunca puedes calcular totalmente el daño que va a hacer tu equipo en el que va a hacer el otro. Pero sí que entra el factor psicológico, ¿vale? Yo, por ejemplo, si es muy importante también saber el nivel que tienes tú y el nivel que tiene el otro jungla. Porque más nivel, más daño hace el smite. Entonces, sabes que menos posibilidades tienes de robarlo. Con Baron es exactamente lo mismo que con el Drake, ¿eh? O sea, con el Drake es exactamente lo mismo que con el Baron. Es un poco mentalidad de... hay muchas formas y si depende del jungla cambia todo. Por ejemplo, con Lee, normalmente le dejas tirar a Q y después, tal y como vas, aprovechas el boost porque tu Q hace más daño, a menos vida tenga. Y tal y como va a impactar en la Q, le metes el smite. Entonces seguramente, plam, ¿sabes? Hay posibilidad de que te lo lleves tú porque es mucho daño de golpe de boost que le metes. Igual que con Bolivir, con el Bocao y todo lo que tenga daño, a menos vida tenga, usarlo con el smite a la vez es un... es lo óptimo, ¿vale? Después también tienes algo que yo hago mucho, que habréis visto en alguno de mis vídeos, que es... si yo entro, por ejemplo, usando la E y la Q, o sea, ya tiro el smite. O sea, lo tiras mientras vas por el camino, ya lo tiras, porque él no se espera que tú tienes el smite hasta que tú llegues. Y veréis en muchos de mis vídeos, en el vídeo de Big Plays, que muchas veces o lo tiro antes, o sea, tal y como estoy llegando... Ahora ya lo tiro, mientras estoy aquí ya lo tiro y no se lo espera. Normalmente es un smite que es muy apurado y ellos hasta que no ven al este, no sabe, hasta que no sepa que tú estás a rango, a lo mejor no se esperan a tirar el smite y lo tiras de camino y entonces lo sueles pillar muy a contrapié. Y si tienes en general equipo un poco de ventaja sobre ellos, y es un varón que se lo están jugando bastante y tú lo sabes y puedes entrar antes de tiempo, entra cuando le quede esto de vida. ¿Vale? Del dedo hacia atrás, es lo suyo, es lo conveniente. Porque tú le entras aquí, y si tú le entras, por ejemplo, con el ulti de Karim,
¿vale? O le entras con el ulti, por ejemplo, podéis ver el biplay que tengo, el de Sivana. Ahí lo que hago es engañarle, ¿vale? Yo entro con el ulti, pero el ulti hace daño, pero no tiro el smite. O sea, yo he calculado que si está aquí, yo no quiero hacer boost a ese tío. Yo podría caer, meterle la Q y entonces el smite y matarlo. Pero yo no le hago boost, yo salto con el dragón aquí, por ejemplo, no le meto el daño. Y entonces él, cuando se espera ese boost, siempre va a smitear antes de tiempo. Y lo dejará por aquí. Entonces tú esperas su smite, es una manera de baitearlo, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo hacer así y hacerle mucho daño a Baron, ¿no? Hostia, cuidado que todavía me pone colla roscas el cabrón. A que me mata. Pues, o sea, tú vas a hacer y aprovechar ese boost, o sea, pum, y le tiras el smite. Pero si tú me tiras a él y se lo tiras al lado, él como que ya... él ya imagina ese boost y normalmente suelen anticipar el smite. Eso es muy importante, eso es juego psicológico, ¿eh? Y ya con la experiencia, con el tiempo, veréis que hay muchas formas. Depende sobre todo del campeón. Es que no puedo haceros algo específico porque depende del campeón. Y por ejemplo, con Jarvan están esas dos opciones. Tú lo puedes boostear usando EIQ, E más Q. Y tal y como lo busteas, de camino, antes de llegar, ya le estás tirando el smite. Porque si no, antes de que llegue, se lo van a tirar a él. Entonces lo tiras a distancia. Tal y como estás llegando, ya lo estás tirando el smite. Y es una forma en la que tiene bastante posibilidad de robarlo. A veces no, a veces sí. Ya os digo que la suerte también. A ver, se está llevando miles de palos en la lombriz, ¿sabes? Le están poniendo el cuello a buitre. Pero tú tienes que intentar siempre jugar con la... Un poco con la psicología del otro jungla, ¿no? Que ya te digo que muchas veces incluso te lo van a robar a ti. O pero ellos lo van a hacer muy bien, ¿no? Tú vas a entrar, te vas a comer los mocos, te van a matar y fucking jungle, has perdido la partida. Pero cuando lo vais a robar, os estoy diciendo las estrategias óptimas. Y bueno, eso es un poquito así, un poquito por encima lo que es la jungla en general. Después yo os haré otra guía que sea quizás específicas, ¿vale? O sea, Jarvan, cómo se bullea, cómo se esto, más específico que lo que hago, o sea, todavía, que lo que hago en los gameplays, que ya sé que los gameplays ya os enseño a jugarlo y tal. Pero lo haré un poco más específico de cada campeón. Y ya no solo explicaré cómo usarlo en jungla, qué línea es la que mejor gankea, que cada uno tiene una línea que gankea mejor. Os explicaré cosas mucho más detalladas de cada campeón y cómo se usan teamfights. Y depende de la build que le hagáis, si lo estáis haciendo tanque, contra qué tipo de personaje se puede hacer así, qué configuración tienen ellas, qué tienes tú. Por ejemplo, tú puedes llevar un Jarvan full tanque, por poner un ejemplo. Y si tú llevas un Jarvan full tanque, es uno de los personajes que más fácil inicia de todo el puto juego. Porque tienes dos saltos, y más si tienes flash. Entonces tú puedes estar aquí, viene el equipo, y aunque tu equipo esté un poco atrasado, a la que tú ves un poco posicionado al AP carrera de cara, tú lo que lo puedes hacer es empezar una batalla con tu equipo aquí. Que hay muchos que te joder, si yo iniciado no haces una mierda, no. Si tu equipo está aquí y yo le tiro el ultimate a un carry que está aquí, ¿vale? Hago así, tiro el ultimate, mirar dónde me quedo yo. Y mirar dónde está mi equipo. Aquí me cosen a hostia. O sea, cuando tú inicias tienes que saber cuándo iniciar y cómo. Si, por ejemplo, yo cuando inicio veo a la de carry aquí, pero veo que mi Bruiser, vamos a poner una Shyvana, que tiene un salto, o un Jax, está por aquí, y que mi AP carry y mi AD carry ya están cerca, yo puedo zonear, le meto el combo, tiro estos al aire, y entonces a lo mejor si está aquí la AD carry y aquí el Bruiser, yo cierro aquí el círculo, ¿vale? Y haría... Pues por poner un ejemplo, donde me ha pillado, no lo había pensado, pero donde me ha pillado yo aquí estoy creando una pared, ¿vale? Entonces, obligo a que el AD carry, el super que seguramente esté atrás, porque suele quedarse atrás, los supos, el Bruiser y tal, o la AP carry, se queden conmigo. Entonces, estoy creando aquí una pared que los dos que queden aquí van a quedar totalmente expuestos a mi AP carry, mi AD carry, que ya están posicionados y desde el momento en el que yo entro ya están pegando. Eso es la base de una buena iniciación, que a la que tú inicies ya tengas apoyo de tu equipo. O sea, no lanzarte tú solo y después decir, es que no hacéis nada, no. Tienes que mirar el posicionamiento tanto de ellos como de los tuyos. Y si yo encierro aquí al AP carry, al AD carry, le busteo al AD carry y lo dejo a mitad de vida, que después tenemos aquí un Ziggs que puede tirar una ulti y llevarse a los dos, ¿sabes? El hecho, por ejemplo, de un Jarvan full tanque se jugaría así, que es todo lo contrario a como se jugaría si lo llevases a daño, por ejemplo. Claro, a daño, tú tendrías que, tú, si lo juegas a daño, es porque ya tienes un iniciador o tienes un frontliner muy fuerte como Shyvana, que salta con el dragón y los arrastra. Y entonces a lo mejor tú podrías, si tienes visión, esperar a que empiece la batalla, que se estén pegando los carries, cuando descarguen los AP carries, la primera descarga de área, y los tanques, porque suelen tener los tanques también dañar, pasan dos segundos a la que se descargue lo primero. Si, por ejemplo, el carry está aquí, tú vas a hacer pum, ¿sabes? Le tira esto, le saltas y ya lo cierras, entonces aquí le metes la del pulpo, ¿no? Y es eso, es boostear. Por cierto, que se me ha saltado el botón. A ver, la gracia es eso, ¿eh? Tú le puedes saltar, plan, lo dejas stuneado y lo llevas a full daño con la trinidad y tal, le metes, claro, le bajas la armadura, lo tiras al aire, todo tu equipo lleva velocidad de ataque, haces autoataque, ir autoataque, seguramente sea carry, vuele, si lo llevas a daño. ¿Vale? Entonces, una forma de
de entrar a una teamfight con un Jarvan asesino, ¿vale? Un Jarvan a daño. Por eso digo, mirar la diferencia, ¿vale? Tener tú que iniciar a buscar el escondrijo donde no te van a ver y pillar a un carry, suelto la P carry o la de carry, flasheas EQ, ¿vale? O sea, imagina que el carry está aquí, le pillas con EQ, plava, está en el aire, autoataque, ira, autoataque, pum, y cuando gaste su ira, su flash, entonces le usas el ulti, no le uses todo junto, porque si le usas todo junto y no lo matas, si el tío tiene flash, escapa. O si es Lucian, va a hacer la E y después flash y se va a escapar y va a estar... Tú vas a tener que volver a la batalla, él va a volver, te va a pegar tres hostias, porque no eres tanque y te va a matar. Entonces, es lo suyo, ¿vale? Por ejemplo, un Jarvan asesino se juega así, y un Jarvan un tanque se juega así, y un Jarvan asesino se jugaría así. Espero que entendáis la explicación. Y eso, no tirar las cosas al tuntún, ¿vale? Yo no quiero bustear a ese tío si igual no lo mato, ¿vale? Pero puedo bustear a una P-Carry, que es un Ryze, y el Ryze aguantaba lo suficiente. Entonces, yo le meto la LQ, pum, lo tiro al aire... Le estoy metiendo las hostias y no le tiro el ulti. Yo lo persigo, lo ralentizo con esto, me quito daño encima, que además estaré rodeado campeón y me dará más barrera. Y voy, y como bien os digo, voy quiteando, sí, o sea, pam, pam, pam. Y por delante de él siempre cubriéndole su huida mayor. Si por ejemplo la batalla está pasando aquí, tú tienes que zonearle esta zona para que si tiene que meterse a algún sitio se mete en la boca del lobo. Y así no puede escapar. Al que él flashe o algo, pues entonces tú le saltas con el ulti y es jaque mate. Y bueno, ya que estaba con Jarvan, digo, así os explico, por ejemplo, como os quiero explicar cuando haga guías específicas de otros campeones, os explicaré eso, cómo se puede robar Barons, cómo puedes empezar una teamfight con depende que Will, por ejemplo, os he explicado la diferencia de cómo se empezaría una batalla con Jarvan tanque, cómo se empezaría una batalla con Jarvan asesino, cómo se puede robar un buffo, o sea, un Baron, o... Sabéis, un poquito, esta es general, ¿vale? Pero si vosotros lo queréis y me lo pedís, si os gusta la guía y tal, como os ha hecho y os vienen bien los consejillos y tal, es una guía así un poco avanzada, cuando ya doy por hecho que lo demás ya sabéis hacerlo bien y tal. Es una guía ya avanzadilla, ¿vale? De palo de... jugamos bien la jungla, ¿vale? La jugamos decente, o sea, para ser un jungla correcto, o sea, nos cubrimos y tal. Y eso, si os ha gustado la guía, yo os traeré, y os ha gustado cómo explico cómo se hacen las teamfights y tal, dependiendo del personaje, cuando llegas a late game, cuando haga específicas diré también qué línea es la mejor, por qué. O sea, hay personajes que gankean, por ejemplo, de Karin gankea muy bien la línea de medio, muy muy bien, porque tiene dos entradas por detrás. Y a la que el tío le pillas por detrás, lo empujas hacia adentro, lo metes en rango de tu AP carry y o gasta flash o muere, ¿vale? Y entonces tú tienes abajo dos entradas para pillarlo por detrás de Karin. Si lo pillas desde atrás hacia adelante, lo empujas a su torre, es una mierda. A menos que tengas ulti después para meter el fear y echarlo para atrás. Entonces, por ejemplo, el mid se gankea muy bien con el Karin, ¿vale? A mí me gusta mucho gankear mid con el Karin, por poner un ejemplo. Sin embargo, el top te va a costar un poquito más si está guardado y tal, porque no tienes el salto este. No tienes que deberte entrar por aquí, tienes que dar toda la vuelta, ¿sabes? Para hacer un gankeo óptimo. Entonces eso os explicaría un poquito cada campeón cómo se usan teamfights, cómo de esto y espero que os guste, os prometí una guía y tal y si os gusta es lo que digo, decírmelo, hostia, pues sí, me gustaría que hicieses, no sé, ya que es uno de tus mains, haznos una guía de B específica, así que en plan jungla me he hecho con este, pero específica. Y yo la hago, o sea, si la llevas más tanque, cómo se inicia, qué tipo de personaje llevan ellos, ¿sabes? Y etcétera, etcétera. Y bueno, espero que os haya gustado y tal. Y eso, si os ha gustado la guía y si no os ha gustado me dice, yo prefiero que traigan lives. Yo seguiré trayendo lives y rankings a mansalva, ya lo sabéis. De hecho, todo el canal va de eso. Pero de vez en cuando así alguna guía general o algún, sobre otras líneas también puedo traer. O alguna guía específica de un campeón, cómo usar un teamfight. Eso nunca he visto en ningún canal que se haga guía específica de teamfight con un campeón. Y es muy importante porque no es lo mismo saber llevar un campeón, por ejemplo, la jungla después saberlo llevar una teamfight, que es todo muy diferente. Y bueno, eso, si os gusta y queréis guías específicas o de esto, yo os iré trayendo. Espero os haya gustado el vídeo y tal, un saludo a todos, sabéis que os quiero, joder. Y nada, un abrazo a todos, cabrones. Nos vemos en la siguiente, hasta luego.